Es que hay tanto que hablar de la música. Y sabe, hoy vamos a hablar en todo sobre la música, de la importancia de la música en la cinematografía, o sea, en el cine. Nosotros entendemos por música cinematográfica, por toda música compuesta para una película que está dentro de una banda sonora. La música compuesta para el cine tiene sus propias características, distintas a la de todo tipo de composición. Cuando el cine era mudo, el propio público pedía acompañamientos musicales a lo que veía, y esto se llevaba a cabo bien a través de una pequeña banda de música que tocaba a la vez que se veía la película, o bien por medio de pianos o gramófonos. Pero estas músicas no se ponían para acompañar a la acción, sino para opacar, en la medida de lo posible, el ruido que producían las bobinas de las cintas. La música cinematográfica evoluciona diariamente. Grandes directores, compositores y arreglistas forman parte de este maravilloso mundo musical de las bandas sonoras. Bueno, conozcamos algunos de los temas para películas más destacados que han hecho historia en el mundo del cine. Casablanca, en 1942, dirigida por Michael Curtis, y música compuesta por Max Steiner. El Padrino, dirigida por Francis Coppola, música de Nino Rota. La película Rocky, en 1976, dirigida por John Avildsen. Música compuesta por Bill Conti. La película italiana La vida es bella, en 1997, de Roberto Benigni. Y música de Nicola Piovani. Forrest Gump, dirigida por Robert Zemeckis y compuesta por Alan Silvestri. Corazón Valiente, dirigida por Mel Gibson, música compuesta por James Horner. Slumdog Millionaire, en 2008, director Danny Boyle, música de Art Rumham. También la comedia tuvo temas exitosos con La Pantera Rosa, dirigida por Blake Edwards, y tema compuesto por Henry Mancini. En 1984, Los Cazafantasmas, director Ivan Reitman, y música de Elmer Bernstein. Volver al Futuro, dirigida por Robert Zemeckis, música de Alan Silvestri. La Máscara, protagonizada por Jim Carrey, dirigida por Chuck Russell, música de Randy Edelman. Pretty Woman, dirigida por Gary Marshall, música compuesta por Roy Orbison. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet. En 1990, la película Ghost, dirigida por Jerry Zucker, música de Maurice Gary. Y no podía faltar la película Titanic, de James Cameron, música de James Horner. La música en las películas debe suplantar lo que los actores no alcanzan a decir. La música debe dar a entender lo que las palabras no pueden decir. Muchas películas han tenido éxito gracias al poder de sugestión y comunicación de aquello que no se vea ni se escuche. Será hasta la próxima en Todo sobre la Música. Bye. We'll be right back.